Entraste en el pozo, ¿no es así? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Tengo un odre de agua sagrada, sí. ¿Está preparando el constructor la demostración? ¿Cómo era el pozo? ¿Apacible, sosegado, quedo? ¿A dónde quieres llegar, Loki? A ningún lado. Es curiosidad. El pozo es un lugar legendario y querría verlo con mis propios ojos. Había un cachorro de lobo profanando ese lugar sagrado. Pero Tyr se ocupó de él. ¿Se ocupó de él? ¿Está muerto? El lobo vive, pero Tyr encerró a la bestia en su salón. No quiero lobos libres en Asgard. Ah, ya veo. Sabia decisión, Abi. Quería matarlo, pero Tyr detuvo mi mano. Tyr es pragmático y no le va mal. Deberías hacerle caso más a menudo. Responde sin rodeos. ¿Dónde está el constructor? En una pradera cercana. Tu cuervo sabrá encontrar el camino. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. ¡Constructor! Ah, en el momento adecuado. Explora la zona, Sinin. Tenemos el sitio ideal. ¿Has traído el agua? Lo prometido. Extraordinario. Al mezclarse con la pintura, su magia dará poder a las runas de protección que inscribo. Como te sorprenda haciendo tonterías, ninguna runa te protegerá de mi ira. Una mezcla perfecta. Espera, ¿pero qué haces? Aplicar la magia del Hugger para vincular mi espíritu a estos encantos. Amplifica su fuerza. ¿Magia del Hugger? ¿Lo aprendiste de los Jotnar? Sí que ejercitan cierta magia del Hugger, pero esta técnica es solo mía y está casi lista. Échame una mano y tráeme unas jarras de pintura, todas las que puedas. Esmérate con la jarra, es muy frágil. Cuidado. Tienes que colocar la recuerda, no romperla.
olvidado. La pintura se puede sustituir, pero el tiempo perdido no vuelve. Ahí estamos, justo en el sitio adecuado. ¿Qué, constructor? Apártate un poco y ponte encima de esa roca, ¿quieres? Las vistas serán mucho mejores. Ya. ¿Será suficiente? Desde luego. Espera, espera. Y ya estaría. ¡Qué hermosura! ¿Has conjurado este escudo pintando runas? En efecto. Y si todo va bien, protegerá a tus aliados y achicharrará a tus enemigos. Quiero verlo. Desde luego. Haz salir a los invasores del bosque y atrae a algunos hacia el escudo. Vivos, claro. Tienen que estar vivos. Si atravieso la barrera, ¿no me hará daño? Tienes mi palabra, Abby. ¡Excrementos humeantes! ¡Solo un cobarde se esconde así! ¿Tanto me teméis que os escondéis como ratoncillos de campo? ¡Eso es! ¡Que se acerquen más! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Al Blaufer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Míralos! ¡Como polillas a la luz! ¡Acercaos, perros huérfanos de padre! ¡Os enfrentáis solo a mí! ¿Qué tenéis que perder? ¡Necios! ¿Cómo corren hacia su perdición? ¡Constructor! ¿Es normal ese parpadeo del escudo? ¡El escudo es inestable! ¡El escudo falla, constructor! ¡Lo están atravesando! ¡No lo entiendo! ¡Tendrían que estar muertos!
¿Qué, constructor? ¡Tu escudo ha fallado! No, no puede ser. Solo tengo que hacerle unos ajustes. Constructor, tu escudo atrae ejércitos, pero es tan endeble como tu palabra. No es lo que habías prometido. ¡Olvídate de eso ahora! ¡Todos los blancos! ¡Vaya con Odín! Debería haber dejado a Loki explayarse contigo. ¡Soluciona esto ya mismo! Estoy pintando a la velocidad. ¡Te mataré! ¡Ya casi está! Todo lo bien que esperaba. Pero el medio es lo de menos cuando el fin ha dado sus frutos. Frutos amargos, no dulces como estipulamos. Resistió. El escudo obró maravillas. No ha funcionado mal. Inestable, pero impresionante. No temas. El problema se ha esfumado al mezclar la solución correcta. Con material suficiente y el incentivo adecuado, prometo levantar una torre tan alta que protegerá toda Asgard. Encontrar los materiales no será problema. ¿De qué clase de incentivo hablas? Unanimidad, nada exagerado. Quiero a Freya como mi esposa y reina. ¿Por qué la reina de Asgard? ¿Pretendes gobernar a su lado? No me atrevería. Me basta con poder gozar de su belleza. Ella gobernará el reino como considere apropiado. Freya no es un fardo de paja con el que negociar. No me pertenece. Averiguaré sus deseos. Obra como consideres, pero mi precio es inamovible. Sin Freya no hay escudo. Nada más necesito. No tienes ningún otro amigo. Mira bien dónde pisas. ¡Ha llegado tu hora! Thank you.
¿Qué ves, Sinin? Ve a ver a la mascota de ti. ¿Es el mismo lobo que antes? ¿Cómo ha crecido tanto? ¡Contemplad al lobo del pozo! Atención al tamaño de esta hermosa criatura. Impresiona, ¿verdad? Ojos claros, ancas potentes, su linaje ha de ser poderoso. ¡Ignorantes! Como siga creciendo a este ritmo, el mes que viene podrá comerse la luna. Entiendo tu preocupación, Abby, pero este lobo no es tu enemigo. Las señales del Ragnarok, cuando llegue, serán claras para todos. Tyr, juegas a las tabas en una partida que no comprendes. Quizá tengas razón, pero asumiré el riesgo. Si hay que pagar un precio, lo pagaré. Nuestro problema ahora son los Jotnar. ¿Has hablado con el constructor? El constructor, sí. ¿Está Freya por aquí? Está enseñando a Thor a organizar ejércitos. Batalla perdida por ambos bandos. Entonces venid, escuchad lo que os tengo que decir. ¿Hablaste con el constructor? ¿Viste su trabajo? Lo vi. ¿Y el agua sagrada se utilizó? Sí. Hoy hablas menos que de costumbre, Abby. Sin duda. Estas marcas son tus guerreros. Y aquí están las cuatro esquinas del cielo, sostenidas por Austri. Basta ya de hechicerías, mujer. Señálame dónde está el enemigo y yo me ocuparé de él. Abby, algo te aflige. El constructor me hizo una demostración de su magia. Conjuró un escudo que mataba invasores al tacto. Eso nos vendría bien. Pero tu expresión no es de alegría. El precio es demasiado alto. ¿Qué quiere, pues? A ti. ¿A mí? ¿Nos toma por esclavistas? Voy a aporrearle la cabeza hasta que cague sus sesos. Calma todo el mundo. Vamos a valorar... No termines esa frase. ¿Qué le respondiste? Que la decisión solo podías tomarla tú. ¿No dijiste que no directamente? Le di largas para ganar algo de tiempo y diseñar un plan mejor. Un plan en el que no tengas que vender a tu reina, espero. ¿Y si le machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿Por qué no pensamos...? No voy a comerciar con mi cuerpo. No sería la primera vez. A ver qué os parece. Coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas. Le dais demasiadas vueltas. Pongamos al constructor una tarea imposible. Un plazo de entrega de, no sé, 9 días. Cuando se rinda, algo que hará sin duda, Freya seguirá siendo libre y nosotros completaremos su tarea según el plan. Si acepta, está loco o es idiota. Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas. El constructor es alguien orgulloso y no se arredrará ante un desafío. Esto no me gusta. Ni a mí, pero hay que actuar. Loki, presenta la oferta al constructor. Dicho y hecho, poetas de las runas. Hay fuerzas que se escapan de tu control. Ansiabas ver el trato cerrado. Somos Sesi.
Ella, Bunny. ¡Cuidado! ¡No os acerquéis! ¡El lobo! ¡Mierda! ¡Tyr! ¡Atrás! ¡Lo atraparé! ¡Skeet! ¡Prende! ¡Hey! ¡Basta! ¡Ya! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Putrid! ¡Haceos a un lado! ¡El lobo es mío! ¡Apartad! ¡Yo lo atraparé! Espero que halles la paz, noble mío. ¡Esa bestia es gigantesca! ¡No os enfrentéis a la bestia! ¡Es mía! ¡Esa bestia es gigantesca! ¡Digna caza! El golpe de gracia es mío. Eres el lobo profetizado. Eres mi perdición. ¿Estás destinado a destruirme? ¡Yo engaño a la muerte! ¡Soy fantasma viviente! ¡Soy inmortal! Veremos qué es más fuerte, si tu destino o mi voluntad. Vida. ¿Harás tú lo propio? ¡Advertí! ¡Y mira de qué ha servido! ¡Abby, para! ¡Baja el hacha! ¡Apártate, Loki! Juraste no derramar mi sangre. No lo haré si no me obligas. ¡Ya lo has hecho! ¿Qué? ¡Es mi hijo! ¡Infeliz! Tyr, tú cuidaste al lobo. Serás su carcelero. Llévalo a Lingui y átalo. Que no escape de la isla. Hablaré con Ivaldi, el enano. Puede que él encuentre la solución. Miedo. Ten piedad, te lo ruego. Loki, esto no quedará así.
Sí, no tengas la menor duda. Los oscuros son un mal augurio. Mi tarea es imposible y el tiempo apremia. Oye, espero que halles la paz. Dile a este allanabarrancos que... No era más que curiosidad, enano. No quería ofenderte. Solo busco el conocimiento. Los enanos nunca han regalado nada. No quería distraerte, maestro herrero. Dejaré que trabajes tranquilo. ¿Qué desea hoy Jafnar que le confeccione? ¿Unos calzones sin fondo para cagarse a gusto durante el combate? ¿Qué discutíais el constructor y tú? Avi, mi dulce guardia. Sabes que los enanos nunca hemos regalado nada. Si quieres respuestas a tu pregunta, tendrás que darme algo. ¿Cómo qué? Un dato oculto solo conocido por ti, clarividente. Compartir tan solo parte del saber secreto del mundo. Dos caballos arrastran el sol y la luna por el cielo diurno y nocturno, respectivamente. Skinfaxi y Hainfaxi son sus nombres. Y el rocío matutino diario es la espuma que rebosa la boca de Hainfaxi. ¡Qué curioso! Gracias, Avi. ¿Me preguntabas detrás de qué andaba ese saco de tripas de cabra? Quería saber cómo afecta la magia a tu Hoover. ¿Para qué quieres saber cómo afecta la magia a mi espíritu? No solo la tuya, Avi. La de todos. Esir y Vanir por igual. Le dije que se fuese a cubrir de mierda a otro.
Si no quieres saber más, lárgate con viento fresco y déjame trabajar. Necesito otra cosa. ¿Podrías forjarme una cadena irrompible? Las cadenas están sobrevaloradas. Un eslabón débil y adiós. Te fabricaré una soga que ni el propio Thor podrá romper. Tiene que poder inmovilizar a una bestia poderosa. Verteré mi sudor en esta soga, Abby. Será la definición de toda mi destreza y mi conocimiento. ¿Pero qué recibiré a cambio? Mi agradecimiento y hospitalidad. ¿Qué otra cosa necesitas? No puedes negociar cuando te tienen pillado por las pelotas. Siempre podrías regresar al Reino del Fuego, Ivaldi, y morir como tus hermanos, ensartado en un espetón. Para fabricarla necesitaré ingredientes casi imposibles. Nómbralos. Mira la lista. Tengo tendón de un oso, aliento... Y raíz de montaña. ¿Cómo quieres que encuentre esto? ¿Y a mí qué cojones me cuentas? Atiende a las adivinanzas. No tengo tiempo para adivinanzas, enano. Estas adivinanzas son más viejas que el mundo. Un saber transmitido por Nigi y Nizi a Nordri y Sudri, Austri y Vestri, Alciof... Ya te entiendo. Volveré en un rato. Dualin, Bifur, Babor, Bombur, Nori, Ani, Annal, Ai, Mjolnir, Vigandalf, Bindalf, Troin, Teki, Thorin, Tror, Vitilid, Niri, Nirad, Rek y Reatsvid. Ilmir beljir hérna, eða er það Loki í hellunum, eða sé ég höfðunum. Spiegala salas.
Una de las estatuas de Freya. ¿Quién te dejó aquí, gatito? Así está la cosa, ¿eh? Guía. Llevando. Solo puedo descender. Ya está. Ignoraba que el sonido puede atraparse. Necesito ver con tus ojos, amiga. Parece el lugar correcto. Ahí está la semilla, custodiada por las rocas de la montaña. Tal vez el calor la libere. La semilla no germinará hasta que la sumerja en el agua.
¿Ya ha construido la base? Este constructor trabaja rápido. Demasiado. Es la montaña que busco. No hay cima más alta que esta. A ver qué puedes hacer con esto, Ivaldi. ¿Cómo puede construir tan rápido la torre? Este desconocido no es lo que parece a primera vista. Debería tener cuidado aquí. ¡Alto! ¡Así se... ¡Corres como una vaca!
Ya tengo todo lo que me pediste. ¿Cuándo tendrás lista esa soga irrompible? En cuanto ella desee estar hecha. Esta clase de magia se toma su tiempo y fluye a su propio ritmo. Búscame en cuanto esté lista. Por cierto, después de hablar del Hooger, un primo mío vino contando historias de espíritus. No creo en el azar, así que esta es gratis. ¿Qué te dijo? Que Borin, el esposo de su hermana, bebió un brebaje elaborado en Jotunheim, que puso su Hooger dentro de una cabra. ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó. ¡Abby! A mí no me metas en esto. La torre está casi terminada. No tengas miedo, solo quedan unas pocas horas. Demasiadas. Siento los dientes de un cepo cerrándose ante mí. Saber que has caído en un cepo es fundamental para evitarlo. Te da igual verme casada con ese constructor, ¿verdad? A mí no me preocupa. Dudo que sobreviva a la noche de bodas. Tú te encargarás de ello. Chantajista. Debería dejarte estéril y que seas tú la novia. Hice mal en utilizarte de esta forma. Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades. Una pobre disculpa, pero bastará por ahora. Una vez despachado el constructor, apunta tu lanza hacia Loki. No ha desperdiciado una sola oportunidad de enfangarnos. Como Loki esté tramando algo, recibirá un castigo ejemplar. Maldita sea su sangre.